desde la calle, veías una especie de balcón que daba desde la calle. Muy raro. Y claro, y encima la deformación que hace eso. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with the. Ah, sí. Pues igual. Oye, igual si hablas con la dirección del Morgan ese. Sí. Y le dices, oye, yo puedo ir a probar. No, pero yo no me quiero vivir. No, no, no. Oye, no, que no se vaya a vivir. Hay buenos para él. Estamos aquí reunidas, hemos ido a despedir a la tercera en discurso.
Claudia, y se ha ido a París. ¿Qué más? Llega mañana por la mañana a ver a la Nelly, que es la madre del cordero. Comiendo chocolate. Comiendo chocolate que nos ha regalado Frankie para el Easter. Esto lo podemos ver holiday. Pronto, ¿no? Hola, soy Frankie. Hi, I'm Frank Craven. Thanks for tuning into What's Ailing Healing America. I'm here in Barcelona, Spain with my friends. It's really interesting to see how the other side of the world is enjoying Easter and having fun with their day. Just walking around the city with those park benches, those flowers, there's nice little coffee, nice little chocolate. A ver, di algo. Rolling, action. Danos las manos. Muchas gracias, Señor. Por esto que nos has enviado del cielo, que se llama Franklin. Anda ya. Muchas gracias. Que está detrás del objetivo. No, ahora España, ¿no? Es toda la vuelta. 1904. Ramón Marcé, un gran amigo y realizador de televisión, muchos programas, Si lo sé, no vengo, Ganar y Saber, deportes, Picapusa, cosas juveniles, hombre, más de 30 años ya ves en televisión, ¿no?, realizando proyectos. Sí, señor. Sí.
Bueno, nosotros en Europa percibimos a América como un país lleno de injusticias al que están salvando la independencia de sus intelectuales de la comunicación. Nosotros vemos cómo el país está lleno de contradicciones, está lleno de políticos corruptos, hay mucha gente en los lobbies que influyen para que la política sea de otra manera, no en favor del pueblo, sino de los intereses más duramente capitalistas, pero siempre aparece un personaje independiente que dice a todo el mundo que la verdad y la primera enmienda tienen que ser defendidos. Y entonces tienes a un Hemingway que va por todo el mundo proclamando que si no hay libertad de expresión, no puede haber presencia americana en ese país. Y eso empieza con muy, muy pronto. El periodismo de los Estados Unidos ha sido mucho más importante para la democracia de Estados Unidos que la propia Constitución. Y tenemos también cómo ha habido personajes como Turner, por ejemplo, que durante un tiempo fue eso, fue la independencia de la información de Estados Unidos. Y ha habido épocas en las que los grandes rotativos como Newsweek o como Time o como New York Times o lo que sea, han sido la expresión de esa independencia que es la que garantiza en realidad la democracia. La gente puede estar dominada por políticos dictatoriales o víctimas de los lobbies y del interés más especulativo, pero la gente sabe que siempre habrá un periodista que les dirá la verdad. Están los dos periodistas que sacaron el tema del Watergate, por ejemplo. Es un ejemplo muy exacto de qué puede ocurrir. Que toda la prensa esté defendiendo a un Nixon corrupto y que en realidad dos pájaros, pues con el permiso, por supuesto, de su jefa, etc. Es decir, es una estructura independiente que siempre está directamente garantizando al pueblo lo que es una democracia, pero es la democracia de la comunicación y del periodismo. Muy bien, yo creo que también hoy en día el escándalo de Enron y Cheney escondiendo sus historietas quizás es comparable con el escándalo de Watergate. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo no conozco muy a fondo las cosas que ocurren en Estados Unidos, porque entre otras cosas no hablo un inglés muy perfecto, y aquí en estos países como España, por ejemplo, todo ya viene de la fuente oficial, no viene de la fuente independiente, y los periodistas de aquí están trabajando para empresas que tienen mucho dinero y que ese dinero posiblemente viene de intereses americanos. Aquí hay mucha inversión americana y por lo tanto la independencia del periodista solitario que nos garantice la verdad aquí yo te diría que no existe. Por eso no conozco muy bien ese tema de Enron. ¿Quieres decir que si el presidente Pujol de Cataluña o el presidente Aznar de España y tal tiene algún escándalo muy fuerte, corrompido, no podríamos lanzarlo al aire? ¿Hay un control, hay una especie de censura? Bueno, la verdad es que todo lo que afecta a personajes así solo es la oposición política la que lo puede manejar. Y
por ejemplo, por eso es muy importante la democracia en España, que no está basada en el periodismo, porque el periodismo de España suele estar intoxicado por los grandes intereses de cada periódico. Entonces, aquí hay una cosa que es que solo sale a la opinión pública los problemas que la oposición a los que mandan pueden sacar partido para votos. Es decir, hay un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español, que es como si dijéramos la izquierda, la alternativa, y otro partido que es el Partido Popular, que es los que están en el poder ahora. Al Partido Popular nunca un periodista le dirá algo contra él. El Partido Popular solo tendrá la opinión contraria del PSOE, es decir, del partido que está. Es muy distinto que en Estados Unidos. PSOE es el Partido Social Obrero Español. Hablando de política, yo como norteamericano estoy desanimado con el proceso que ha habido en las elecciones 2000 con Bush, donde el Corte Supremo ha robado, o sea, queríamos contar los votos y el Corte Supremo no permitió que contásemos los votos. Y además hay muchas maneras diferentes con ordenadores y cada estado tiene su montaje, que en realidad los norteamericanos hemos perdido fe en el sistema democrático. Sin embargo, aquí en España, después de Franco y la dictadura, han habido una gran ola hacia democracia auténtica y hay una cierta fe en el proceso democrático de escoger lo que quiere el pueblo, lo quiere la mayoría de la gente. ¿Me puedes explicar, por favor, Ramón, cómo se hace esto aquí de una manera sencilla? Porque me habías dicho, pero me lo cuentas otra vez, ¿cómo se asegura que hay una auténtica democracia en este país? Bueno, pues básicamente es que en el lugar donde se vota hay la presencia física, junto a las urnas, de unos representantes de los partidos políticos. Entonces, ahí hay, durante todo el día, mientras se vota, hay unos señores del Partido Socialista o del Partido Popular o de los partidos periféricos. Hay muchos partidos. Sí, pero básicamente están ya convirtiendo España en una democracia de dos partidos, lo cual es muy sospechoso, porque si hay solo dos partidos, estos dos partidos se ponen de acuerdo y pueden hacer lo que les dé la gana contra el pueblo. Pero, sí, como en América, el nuevo orden mundial, hablan de demócrata republicano y nada más. Y los otros candidatos como Ralph Nader, y gente del Partido Verde y tal, no tienen... Esto en España está en otro estadio, pero ellos, la tendencia es hacia ahí, hacia hacer propaganda de los dos grandes partidos y nada más. Entonces, en España es un poco más complicado, porque aquí hay pueblos de nacionalidades, es decir, el País Vasco, Cataluña, está también Galicia, que tienen una gran personalidad histórica, idiomas, etc. Y son comunidades que aspiran a la autodeterminación. Es decir, y independencia total, ¿no? De momento la autodeterminación, porque la independencia es un sentimiento muy, muy complicado, porque en realidad tú puedes ser independiente y no tener y tener una alianza con el Estado central para ciertas cosas. ¿Qué hacéis aquí en España, por ejemplo? Bueno, aquí la democracia auténtica es vigilar las urnas físicamente. Es decir, se basa en eso. Cada estadio o cada nivel de las elecciones tiene una vigilancia de compromisarios y de gente de los partidos políticos. Incluso en ese estadio
los partidos políticos pequeños, como pueden ser los republicanos de Cataluña o los comunistas, bueno, los antiguos comunistas que ahora tienen otro nombre, todos esos partidos muy pequeños son los más inquisitivos a la hora de vigilar si se introducen en las urnas las papeletas de los que han ido y se han acreditado como titulares del derecho de voto. Entonces, en un segundo estadio, en unas zonas, digamos, que agrupan ya a ciudades enteras, porque estábamos hablando de un proceso por barrios. Ahora pasemos al siguiente estadio, que es el de las ciudades o el de las grandes regiones, etc. Ahí, en los gobiernos civiles, hay una vigilancia aún sobre si se suman o no se suman bien las cantidades que se han obtenido en el estadio anterior. Ahí también están los... Y se suma en comité con toda la gente. En efecto. En el mismo lugar donde se echa la papeleta, se cuentan los votos. Ahí se cuentan, sí. Y luego esta cifra lo envían a un... A un estadio superior, que es el de los gobiernos civiles, y entonces ahí se suman otra vez, ¿me entiendes? Y hay también gente de cada partido, ¿no? Y entonces de ahí pues ya pasa a Madrid, y en Madrid sigue habiendo ese control. Preocupado por mi país, Estados Unidos, que hoy en día con la guerra contra el terrorismo y todas estas cosas que están sucediendo, todos nuestros derechos civiles y enmiendas están pues aniquiladas y por control de la policía en busca de terroristas y tal, que es, claro, hay que luchar contra el terrorismo y tal, pero hay extremos que ya, hay nuevas leyes que han destruido el espíritu de libertad y democracia auténtica. Y todo el mundo estamos quejando de esto, pero ¿qué podemos hacer? Sí. Mira, yo creo que es lo mismo que ha ocurrido en otras épocas de la historia de América. En otras épocas hubo momentos en los que, a pesar de que toda la opinión pública estaba intoxicada con grandes principios falsos, pero hubo gente que, independiente, que informó de todo lo contrario. Ah, otra vez la periodista. Claro, volvemos a eso. Es decir, en la época en la que había la caza de brujas en el cine americano, sí, pues entonces salieron gente independiente que dijo que aquel señor no tenía derecho a investigar en la conciencia y en la inspiración de los autores que había en Hollywood o en Nueva York escribiendo para el cine. Hubo quien lo dijo y a pesar de todo, toda la opinión pública estaba a favor del senador que... ¿Cómo se llamaba el senador que hacía la investigación? Ah, es de McCarthy. Sí. Sí, bueno, esto es un poco un extremismo. Sí, pero todo el público estaba a favor del extremista este. Sí, ¿verdad? Hasta cierto punto. Bueno, sí, veces, pero seguramente fueron los periodistas los que informaron de todo lo contrario. Es decir, ahora hay un señor que con lo del terrorismo ha unido a toda la opinión pública americana a favor de lo que es el antiterrorismo con armas y con guerra y tal. Hombre, pero cualquier ser humano tenemos, por supuesto, desde luego, siempre no queremos terrorismo y no lo apoyamos, no nos gusta ya. Claro, esto es claro. Una cosa que se ha de vigilar y asegurar que no exista. Sí, pero... Pero llegar al extremo de tachar nuestros derechos y subvencionar con carta blanca todo sí. Esto es... Lo que yo creo es que otra vez, la información de personas independientes poniendo en su lugar
la importancia que tiene la lucha antiterrorista y la libertad de los que luchan contra el terrorismo es muy importante, porque ahora con la excusa de luchar contra el terrorismo se quitan libertades a toda la población. Sí. Siempre habrá un periodista, estate seguro, que dirá que muy bien la lucha contra el terrorismo, pero muy mal quitar libertades que son fundamentales para el ciudadano. Bueno, ¿cómo ves aquí en España evolucionando esta historia de ETA? No para nunca, llevamos 25 años o más. 40 años. 40 años de bombas, cada 2x3 hay un atentado, una historia terrible. ¿Cómo que no hay fin o sí? Yo tengo la impresión de que si Europa, en lugar de ser una sociedad solo para la economía, es también una sociedad para la organización de tipo político, en donde se desarrolle el Parlamento Europeo, donde se desarrolle una política de policía europea, ejército europeo, pues cada vez menos se decidirán las cosas desde cada estado. Les clés du paradis. Combien de clés ici? Combien de clés? Okay. Oh. All my keys of my life. This camera, if you press halfway, you will see a black dot. The black dot comes back. Calamari. Calamari. Les gens qui mangent.